En esta semana para perfiles, por supuesto, tenemos un perfil realmente diferente y especial. Tenemos un cantautor panameño de orgullo nacional e internacional, Macano. ¡Macano! ¡Macano! Así mismo, de verdad, muy contento de estar aquí. De verdad, gracias por la entrevista a toda mi gente que está en sintonía de Recarde. Para mí es un placer, un placer. La verdad es que es un orgullo para nosotros estar, tenerte aquí en el programa. Y antes de que empezáramos pues a grabar, me estabas comentando que tienes 10 años en el medio. Sí, por supuesto, ya tenemos 10 años en esto de la música. Te cuento que comencé en el año 99 a grabar mi primera canción en CD de varias producciones que se hacían en ese entonces, donde compartía la producción con artistas del género en ese tiempo pegados, ¿no? Sonados como el Rookie, Tommy Reel y muchos artistas más. Más reggae, más. Sí, era más reggae. Luego fui grabando en diferentes producciones que se hacían. Me fui dando a conocer aquí en Panamá, gracias a Dios, con éxitos como Atrévete, Lo Prefieres a Él, Traición, El Último Llamado. Y bueno, en Panamá, gracias a Dios, la gente ha aceptado muy bien mi música desde el comienzo. Pero bueno, no fue hasta el año 2006 cuando tengo la oportunidad de grabar con la disquera Panama Music, que fue la disquera que me abrió las puertas internacionalmente. Ella todavía me llama. ¿Con qué canción que compusiste tú sentiste qué rico, este es el éxito que estoy buscando y de aquí solo para arriba? Te amo. Cantar un pedacito. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz. Esa fue la canción que me abrió las puertas internacionalmente. Fue el primer hit, como quien dice. Estuvo por 4 semanas en el Hot Latin Billboard en Estados Unidos. Con esa canción estuvimos en Premios Lo Nuestro, en Premios Juventud, ganamos Premios Texas también en el 2009. De verdad que nos fue muy bien, gracias a Dios. Ese fue el tema que me abrió las puertas y bueno, por ahí seguidito sacamos Déjame Entrar, que es un tema también que sonó muchísimo. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Me pregunto cuándo fue que aprendiste a actuar así. Y si da igual forma. Y de aquí, o sea, ahora cambiando un poco, estás lanzando tu sencillo, estás trabajando en tu sencillo Traicionera, que yo siento que tiene un leve relación con el romantic style, la bachata, porque es amor y es así como, es un poco más suave, claro, pero sí siento que hay como una relación en que es el tema del amor. Sí, claro que sí, claro que sí, es un género romántico, quisimos hacer algo totalmente diferente, ¿no? Después de ya venir haciendo romantic style, haciendo merengue, haciendo mambo, muchas canciones que gracias a Dios internacionalmente han dado mucho de qué hablar y aquí en Panamá. El año pasado nos dimos cuenta de que el género la bachata estaba muy, muy sonado internacionalmente en todas partes donde íbamos. Y bueno, quisimos atrevernos y bueno, lo hicimos gracias a Dios con Faster en el estudio de Panama Music. En hacer esta bachata y gracias a Dios desde el primer momento que comenzó a sonar en las emisoras la gente la aceptó muy bien y bueno, en esta ocasión estamos aquí también porque le queremos presentar el video de esta canción Traicionera. Que bueno, quisimos plasmar básicamente lo que era la historia de la canción. La canción habla de una chica que jugó con los sentimientos, ¿no? De este su servidor. Y bueno. Sí, porque sí, perdón que te interrumpa, pero es que es verdad, a veces los hombres, las mujeres decimos sí, porque es que el hombre es malo, el hombre es malo, el hombre es malo. A veces las mujeres podemos las ser un poquito. No muy santas y no muy buenas. Claro que sí. Así que yo espero que toda la gente. Bueno, accese a las redes sociales de Macano y bueno, ya pueden pedirlo en todos los canales de video aquí en Panamá y por supuesto internacionales. Bueno, Macano, muchísimas gracias por tu tiempo. Definitivamente muchísimos éxitos vas a tener, no solo con esta producción, sino pues con toda tu carrera, porque el empeño, el trabajo duro paga. No, gracias. O sea que estoy segura que te va a ir muy bien. Ya saben, pueden seguir a Macano en Twitter y darle sus sugerencias, @MacanoMusic. Y bueno, nosotros continuamos con más de Red Carpet y los dejo con el video Traicionera. Tú eres traicionera, haces